Oración de la noche de hoy domingo, 20 de octubre de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche quiero comenzar agradeciéndote por cada instante en el que tu presencia se ha manifestado en mi vida. Gracias porque, a pesar de mis pecados, no te fijas en mis errores, sino en mi corazón, mirándome con un amor que es capaz de perdonarlo todo. Elevo mi oración con humildad y gratitud, porque siempre sales a mi encuentro en los momentos en que más te necesito. Gracias, Señor, por cuidarme con un amor incondicional que derramas abundantemente en mi corazón, permitiéndome vivir en paz y tranquilidad. Mi Señor, te entrego mi presente, mi pasado y mi futuro. Todo lo pongo en tus manos, sabiendo que en ellas está mi seguridad y mi salvación. Quiero construir mi vida sobre cimientos firmes para que pueda resistir las tormentas que el pecado y las pruebas puedan traer en mi camino diario. En este momento, Señor, te suplico que me concedas la salud física y espiritual que necesito. Pasa tu mano sanadora por todo mi ser, liberándome de cualquier enfermedad y restaurando mi salud para que pueda alabarte con todas mis fuerzas. Gracias porque eres siempre fiel y justo en todo lo que haces, porque cada día me muestras tu misericordia y tu grandeza a través de tus acciones en mi vida. Quiero luchar con todas mis fuerzas y dar lo mejor de mí en cada situación que enfrento. Comprendo que, pase lo que pase, saldré victorioso por el inmenso amor que tienes por mí. Dame tu alegría y tu fuerza para no desfallecer. Abre para mí caminos de gozo y felicidad. Señor de misericordia, quiero mostrar que soy tuyo, que confío plenamente en tu bendita palabra. Por eso, te entrego mi corazón para que actúes en él, para que me transformes y me ayudes a comportarme como tú deseas. Gracias por tenerme paciencia, por no abandonarme a pesar de que a veces me esfuerzo por alejarme de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por todas las oportunidades que me has regalado, pues confío plenamente en tu poder y en tu ternura. Te confío mi descanso y te pido que sanes todas las heridas que pueda haber en mi ser para que mañana pueda despertar listo para seguir luchando. Bendito seas, Señor, porque contigo a mi lado los dolores se desvanecen y la esperanza renace. Dame la sabiduría para enderezar mi camino y vivir según tu voluntad. Te lo pido con confianza en el amor que tienes por mí. Clamo para que me mantengas seguro en tu amor, que me tomes en tus manos y me guardes en tu corazón. No permitas que ningún pensamiento negativo me perturbe y me impida descansar, porque sabes que soy débil y estoy necesitado de tu ayuda. Dame la serenidad y la tranquilidad necesarias para no dejarme abrumar por ninguna situación que a diario viva. Confío en ti, Señor, y esa confianza
es la fuente de la mejor actitud para enfrentar la vida. Gracias por esta noche en la que pongo mi descanso reparador en tus manos, con la certeza de que me proteges y me cuidas. Señor mío, hazme descansar en tus brazos para que me protejas de las acechanzas del maligno y así pueda dormir en santa paz. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar, deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.